Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Bienvenidos un día más a repasar las noticias del motor, que hoy vienen calentitas. Tenemos bastantes noticias que contar y musiquita de fondo, ¿no? ¿O me estoy escuchando a mí mismo? Sí, ahora me estoy escuchando a mí mismo. Ahora lo quito y dejamos de tener sonido doble. Ponemos musiquita y nos ponemos a charlar de las noticias del motor, que ya os digo, hoy son 7 y sinceramente son muy interesantes. Hoy vamos a ver si lo que parece que sí, que es por fin un paquete de baterías completo en estado sólido. No está nada mal. Pero bueno, puesta la musiquita, lo primero que vamos a hacer es saludar a los que estáis por aquí. Una noche más. Bienvenidos por orden. Ignacio Guerra, ¿qué tal? Pedro Sancho, César Hernández, muy buenas. CRJ, ¿cómo estamos? Dana BTP, ¿qué tal? Ariz Petar, ¿cómo estamos? Andrés74, ¿qué tal? Juan Luis, muy buenas. Sosesco, buenas noches. No será falso directo, pero hoy hay partidazo y mañana también. No es falso directo. Sé que hay partido, pero como el partido ha empezado a las 9 y hasta las 10, que empieza la segunda parte, no va a pasar nada importante, pues confío que esté hoy mucha gente aquí. No pasa nada. Eusesco, Ramón Ubiria, buenas noches. Rolando Escobar, buenas. Pablo Peña, ¿qué tal? Edgar Chaparro, ¿qué tal? Mosquitón, ¿cómo estamos? Rolando, buenas. Dakame, ¿cómo estamos? Bueno, ha empezado bien. Le han metido un gol al Madrid, joder. Dakame, ¿cómo estamos? Miguel Acosta, muy buenas. Francisco J. Garrido, ¿cómo estamos? Héctor Ruiz, buenas noches. Olivier Suave, ¿qué tal? Emanuel Pérez, saludos a todos. España, ¿creéis que... Saludos a todos, Manuel dice, ¿creéis que el 95 los fabricantes adoptarán masivamente esas baterías o todavía falta tiempo? A ver, los adoptarán en los modelos más prestacionales, pero no corráis que ahora hablaremos de... ahora hablaremos del tema. Vale. Manu Martínez, ¿qué tal? Antonio Verdú, buenas noches. Hoy 38 kilovatios le he metido al coche solo con fotovoltaica. Estás en el proceso del cambio, ¿no, Antonio? A Octopus, ¿no? Alexandre, buenas noches, que disfrutes del directo. Tomen asiento que empezamos. Fernando Monllor, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Juan Antonio, ¿qué tal? Osesco. Muy buenas, Salvador Hernández, ¿cómo estamos? Manuel, ¿cómo estamos? Manolo Reyes, buenas noches. Por YouTube, también por Twitch, Jos Salaverría, Osesco también, y Alex Gerediaga, bienvenido también. Gabón, buenas noches, una noche más. Os cuento de qué va el menú del día de hoy. Hoy tenemos un menú bastante to the point, como dirían los anglos. Baterías nuevas, joder, las notificaciones. A ver, un momento, voy a quitar estas notificaciones que me tienen un poco hasta las pelotas hoy. Vale, apagar las notificaciones. No me apetece notificaciones el día de hoy. Hala. Y primero, baterías de estado sólido. En este caso, ¿de quién? De GAC para Ayón. Ojito. Segunda noticia, hablaremos de las ventas del mes de marzo en China. Ojito, que va a haber mucha gente que va a sufrir, sobre todo los cuñados, con esta noticia. La tercera, nos vamos a una noticia muy importante de Zeekr y no tiene que ver con las baterías que os he contado esta tarde ni con nuevos modelos, tiene que ver con otra cosa y es muy importante. Nos iremos luego a la cuarta noticia, BYD. Vamos a conocer hoy cuál es el primer BYD híbrido enchufable de rango extendido que ya va a tener 2.000 kilómetros de autonomía. Atentos. Continuaremos con otra noticia que tiene que ver también con BYD sobre cuánto dinero gana BYD por cada coche. Muy importante la noticia. También continuaremos, creo que es la sexta, con el número de vehículos exportados desde China al mundo durante el mes de marzo. Hay bastante que comentar de este asunto y cerraremos con SAIC y las ventas del mes de marzo del año 2024, que había gente diciendo, es que SAIC lo está pasando muy mal. Pues vais a ver. Así que bienvenidos todos amigos, una noche más. Luis Moreno, muy buenas. María Teresa, buenas noches. Pauli también, muy buenas. Manuel Barrera, ¿qué tal? Bernaventure, muy buenas. Omar Andrés, un saludo para los amantes del automotor. La ciudad de Antofagasta, República de Chile, Sudamérica, bienvenidos. Pues lo dicho, hoy un día raro, sí, sabemos que hay fútbol y demás. Bueno, yo me enteré hace media hora, ¿eh? O sea, tampoco sabía que había fútbol. Pero bueno, no pasa nada. Como tenemos
bastantes noticias interesantes, pues no pasa nada. Yo creo que podemos darle una horita de nuestro tiempo y ver luego la segunda parte, a ver si gana el Madrid o no y cómo queda la cosa. ¿No creéis, amigos? Bueno, nos ponemos en marcha. Le damos a grabar. Comprobamos que todo esté funcionando bien, que esté escuchando bien, que todo va bien. Así que nos ponemos de cabeza a la primera noticia del día de hoy, que tiene que ver con baterías en estado sólido. Esta semana y la pasada han sido semanas muy interesantes, porque hemos visto cómo NIO ha puesto en funcionamiento las estaciones de intercambio de batería con baterías de 150 kilovatios en estado semisólido. Porque NIO lo que está haciendo es mezclar módulos de baterías semisólidas, o sólidas, mejor dicho, módulos sólidos, junto con baterías tradicionales de litio cobalto. ¿Qué tiene de ventaja eso? Pues que incrementas la media de densidad del total del paquete y puedes esas partes de la batería, esos módulos, cargarlos y descargarlos a altísimas potencias. Y por lo tanto, es cierto que posiblemente esa parte de la batería tenga una vida útil más sufrida y el resto de la batería tenga una vida útil más longeva, aunque no tenga las mismas prestaciones. También pocos días después hemos visto cómo IEM nos presentaba esta semana, a principio de semana, el lunes, las nuevas baterías, ayer, de hecho, los detalles del IML6, baterías en estado sólido. En principio se proclamaba como el coche o el primer coche con baterías en estado sólido. Bueno, pues se supo este lunes, ayer mismo, que el paquete también era mixto, como le pasa al coche de NIO, paquete de batería mixto, que lo que tiene es partes sólidas y partes semisólidas. Bueno, pues amigos, hoy, martes día 9, GAC ha anunciado que desvelará todos los detalles técnicos de la nueva batería para el GAC Aion Hyper, que son la familia de coches deportivos, has visto que hay Roadster y que hay otros modelos, que va a ser 100% en estado sólido. 100% en estado sólido y de ultra alta densidad en toda la batería. La presentación oficial dicen que se producirá el día 12. Eso es, si no me falla la memoria, esta misma semana, el viernes, ¿no? A ver el calendario, lo tengo por aquí. El viernes, efectivamente. Viernes día 12, en principio deberían de tener esta presentación y nos contarían todas las novedades en detalle de este paquete de baterías. Pero, ¿qué sabemos de él a día de hoy? Primero, lo que hayan dicho, 100% en estado sólido. No parcialmente, después de las cosas que hemos visto con SAIC L6, o sea, con IEM L6 o con NIO. No. Luego, que la batería, según lo que ya publicó GAC hace poco, tendría una densidad energética, y esto es muy importante a falta de la presentación oficial, de 350 vatios hora por kilogramo. Os recuerdo que las baterías actualmente están en 230 o 240 vatios, las de litio cobalto, y las de litio fosfato, por ejemplo, las Blade de BYD, quieren llegar a 190 para este verano, en la segunda generación que hablamos ayer. Por lo tanto, sería un incremento muy importante de la densidad energética, caber más batería dentro del mismo paquete o simplemente reducir kilos de baterías. Os recuerdo también que IEM puso en venta el coche con tres acabados, el básico por $31.800 y el tope de gama con baterías en estado sólido por $42.000, y que ya proclamaba que con una batería de 130 kilovatios en estado semisólido, que era 50-50, ya iban a poder hacer más de 1.000 kilómetros de autonomía en ciclo chino. ¿Qué sucede? Que si estas sí que son 100% en estado sólido, que estamos hablando de 350 vatios por kilogramo, las baterías de GAC Aion sí que podrían superar fácilmente, con un paquete de 80 o 90 kilovatios, importante, más de 1.000 kilómetros, lo cual es sin duda muy importante porque no necesitarían irse a paquetes tan grandes, a paquetes tan pesados, y sin embargo tener una densidad energética superior a lo que estamos acostumbrados. Recuerdo que NIO se va a 150 kilovatios para conseguir hacer 1.000 kilómetros de autonomía, 1.034 sacaron en su prueba, IEM con el 6 se va a 130, 20 kilovatios hora menos de batería,
para llegar a los 1000 kilómetros y habrá que ver GAC el día 12, este viernes, en la rueda de prensa, qué es lo que nos presentan. Todos estos son lanzamientos previos al Salón del Automóvil de Beijing, que sabéis que se celebra del 24 al 4 o 5 del mes de mayo en Beijing, capital de China, donde no voy a estar porque sabéis que estoy en América y que, por lo tanto, no lo podré cubrir en persona. Pero tanto en carneschina.es como en vídeos vais a tener un huevo de información en tiempo real. Donde voy a estar, lógicamente, el continente americano, el uso horario es un poco distinto. Es para mí final del día, será al principio en China, pero ese tiempo lo más seguro es que sí que voy a tener datos móviles siempre donde, allá donde pueda, y os podré publicar vídeos, noticias, shorts y vídeos cortos, quizás no tan super editados o con tan buen audio, etcétera, etcétera, pero tendréis todas las noticias sobre el automóvil y además voy a tener personas que allí van a estar recopilando información y publicándola. Este es el anuncio que ha hecho la gente de GAC para Ion, batería en estado sólido, el 12 del 4, y proclaman ahí en chino batería en estado sólido al 100%. Le tenemos muchas ganas y es una tendencia, y es lo que quería hablar un poco. Oye, ¿qué va a pasar con estos coches? ¿Por qué? ¿Con estas baterías y cuántos coches van a montar estas baterías? Pues la verdad que es una duda muy digna y que no sabría responderos. Estamos ahora mismo en una situación en la cual las baterías en estado sólido cada vez están más extendida su lanzamiento, no su comercialización. Y por lo tanto, se supone que ya en 2024 coches van a salir con ellas, en 2025 también van a empezar a salir bastantes coches con estas baterías. ¿Cuándo podría llegar? A ver, estos coches con baterías en estado sólido, es cierto que el L6 con semisólidas empiezan está por $42,000, que no es un precio excesivamente alto, pero lo cierto es que van a venir primero modelos más caros de lo habitual, las gamas más prestacionales. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque tienen más margen de maniobra y pueden cobrar más por esos coches. Por lo tanto, ¿cuándo veremos esto en un MG4 con batería sólida? Pues todavía tardaremos años. ¿Cuándo lo veremos en un Model Y que no sea un Performance? Pues yo creo, o un Model 3, o pues yo creo que tardará. Lo veremos antes posiblemente en un Model S o en otros modelos por el estilo, por una razón principalmente de beneficio. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Creo que son baterías muy interesantes, que está evolucionando muy rápido y que me recuerda mucho a la evolución que vimos en su momento con las baterías LFP, que yo os dije, ojito que vienen y que se están acelerando. Bueno, pues en este caso, todos los fabricantes que están acelerando las baterías de estado sólido o semisólido son bastantes y parece que es la nueva frontera mientras se mejoran tanto las de litio cobalto como las de litio fosfato con manganeso, golden brick, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muy buena noticia y creo que tendremos el día 12 un lanzamiento suficientemente interesante y curioso sobre las baterías en estado sólido, en este caso de GAC Ion. ¿Qué os parece, amigos? Standard Range 180 km diarios con un MG4 Standard Range te sobra. Te sobra. Vale, por cierto, ya va ganando el Madrid 2-1. Una noticia sobre la automoción para Argentina. El presidente de Argentina, Milei, se va a juntar con Elon Musk, su gigafactoría sobre el negocio de la futura gigafactoría argentina. Bueno, pues para eso están los presidentes. Para eso están, ¿no? En España no lo hemos visto. Pues igual que no están para eso. Hola, marroquí, muy buenas. Milei vive en la edad de piedra. Sí, sí, pero le quedan dos telediarios. No sé, ya veremos. Luis Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Así que lo dicho, veremos. Osesco, gracias por renovar en Twitch. Bienvenido, por cierto. Se me ha quedado Twitch sin imagen. No creo que os falle. Vale, no se está fallando al resto. Así que sin problema. Nada, Manuel. Luis Miguel, buenas noches. ¿Cómo estamos? Así que lo dicho, amigo, nos vamos a noticia número 2, que tiene que ver en este caso con ventas en China. Amigos, dos noticias muy importantes que se han desprendido hoy de las ventas en China para el mes de marzo. Primero, primer titular. El total de vehículos de nueva energía de pasajeros en China en el mes de marzo es de 709.000 coches. Y ojo, que la penetración de vehículos de nueva energía
en China, híbridos enchufables y 100% eléctricos, la penetración ya supone el 41.6% del mercado. Ya dijo el presidente BYD que llegarían posiblemente a una cifra del 50% este mismo año, lo cual nos marca el camino al resto de países o regiones del mundo. Pero es que hay más. De estos 709.000 unidades vendidas durante el mes de marzo, supone, vehículos de pasajeros de nueva energía, supone un incremento del 29.3% año a año. Significa que en un mes desestacionalizado con el año nuevo chino, como fue febrero, que mucha gente dijo muchas tonterías sobre las ventas en febrero y etcétera, etcétera, pues vemos como el año pasado, que tampoco tuvimos año nuevo chino en marzo, que fue en febrero, y este año el crecimiento es de un 30% de los vehículos de nueva energía. Dicho de una forma simple para que lo pueda entender todo el mundo, se venden más vehículos eléctricos, más híbridos enchufables en China, de lo que se vendieron en un 30% con respecto al año pasado, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿vale? Ahí estáis viendo la penetración y aquí tenéis, aquí los vehículos eléctricos vendidos. En esta gráfica que vemos, febrero, una caída importante. Ya os dije, no os preocupéis que febrero es un mes complicado. Año nuevo. Qué curioso. Enero del año 2024 se quedaron en casi 700.000 unidades. Febrero, año nuevo, bajó. Y bajó mucho, por debajo de las 400.000 unidades. Y dije, año nuevo chino, no os preocupéis que remontarán. ¿Qué sucede? Que si vemos la continuidad este año, vemos claramente como, ostras, es que de enero a marzo hay una tendencia de crecimiento como veíamos durante el resto de meses del año pasado, ¿vale? De hecho, del total de penetración de los vehículos híbridos enchufables o de nueva energía y eléctricos en el mercado chino, que supone el 41.6%, los vehículos 100% eléctricos, de todos esos vehículos ecológicos, ¿cuántos son híbridos enchufables y cuántos son vehículos 100% eléctricos? Pues amigos, el 60.4% son 100% eléctricos. Yo más que nada, yo sabía que esta noticia iba a picar sobre todo a los cuñados, porque claro, cuando la información está ahí, pica a muchos y bastante. 60.4%, lo cual supone 428.000 coches 100% eléctricos vendidos durante el mes de marzo. Lo cual significa un crecimiento del 10.05% con respecto al mismo mes de marzo del año 2023 y solo un 94.4% con respecto al mes de febrero, con el año nuevo chino incluido, del año 2024. Lo cual significa claramente que el crecimiento son importantísimos, está soportando muy bien el parón de año nuevo, etcétera, etcétera, los vehículos eléctricos y la realidad, o como dice el refrán, dato mata relato. Pues sí, dato mata relato. El informe de las autoridades chinas nos dejan claro que las ventas de vehículos eléctricos crecen y de los híbridos enchufables también crece, y bastante en China. Así que aquellos que decían, no, uff, en China ya está súper mal, no sé qué, vale, pues que se vayan comiendo sus palabras, como siempre, por falta de información o simplemente por intereses partidistas o económicos. ¿Qué os parece? Si habéis entendido, estas noticias de baterías sólidas puede crear efecto Osborne, habrá quien prefiera esperar unos años. A ver, podría pasar. Sinceramente, el que quiera esperar es que se quiera gastar, pues en el primer euro de los coches, 60-70.000 euros. O sea, y el que tiene 60-70.000 euros en realidad no se va a esperar. No sé si me explico. Vale. Pues en Alemania bajan las ventas. ¿Quién es quién la buena dirección? Ah, lo de Alemania es bastante lógico, tal y como está la economía alemana. Que bajen los precios y verás quién está en la buena dirección. Sí, bueno, los precios están bajando. No hace falta que os lo diga. Os lo enseño todos y cada uno de los días. Que los precios están a la baja, a pesar de que Tesla haya subido un poquito los precios, pero los precios están a la baja. Tesla tendrá que volver a bajar precios dentro de poco.
No creo que tarde más de final de este mes la nueva baja de precios de Tesla. Amigos, continuamos. Noticia número 3, que tiene que ver con Zeekr. Este coche lo estuvimos viendo y es la primera vez que lo vi en persona en el Salón del Automóvil de Shanghái el año pasado. Pero, amigos, esta noticia de hoy tiene que ver con Zeekr, pero no tiene que ver con ventas. Tiene que ver con algo todavía más importante. Os he contado muchas veces que la estructura de Geely, uno de los grandes fabricantes de la industria del automóvil, es una estructura muy de matriz y luego hijos. Y que las producciones, como todos son marcas emergentes, las producciones se disputan entre las distintas marcas. Volvo, Zeekr, Polestar, Lotus, Lynk & Co, Geometry y seguro que me dejo alguna. Todas se pelean para conseguir huecos de producción en las líneas de producción. Vale. Para conseguir eso, una de dos. O demuestras que vas a vender más, o tienes una cuota de mercado ya establecida y un paquete de una bolsa de pedidos grande, o haces lo que hacen algunas marcas. Por ejemplo, Lotus ha salido a bolsa y ahora Zeekr, que se lleva mucho tiempo comentando esta noticia, está empezando a acelerar el proceso de salida a bolsa en la bolsa de Nueva York. Según se publican en varios medios en China, todo parece indicar que Zeekr estaría reactivando la IPO, la oferta pública de acciones, para salir a la venta. Y es que una de las cosas que están lastrando ahora mismo a Zeekr para no vender más fuera de China es la expansión internacional. Zeekr, sabéis que está en Suecia, está en Dinamarca, está en Alemania, acaban de abrir, está en Holanda, pero todavía le falta llegar a más sitios. Bueno, pues Zeekr lo que necesita es poder conseguir garantizarse líneas de producción de la matriz, tener dinero suficiente para construir sus propias líneas de producción en Europa o en China, y luego tener recursos suficientes para expandirse a más países, como por ejemplo está haciendo XPeng en España, va a hacer NIO que va a llegar a Francia ya este año, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, Zeekr va a sacar una oferta pública de acciones. Cuando salga, ya os lo contaré, por si alguien quiere invertir. Yo sabéis que no invierto en bolsa, ni doy consejos de bolsa, ni recomendaciones de inversión o no inversión, pero sí que se va a presentar en la bolsa de Estados Unidos como una acción independiente, por la cual podéis comprar y que esperan levantar unos cuantos miles de millones. De conseguir esa levantada de capital tan importante, la realidad que vamos a ver es que Zeekr tenga suficiente dinero para producir más unidades, para llegar a más países y para tener menos problemas de producción, lo cual sin duda es importante porque garantizaría, en este caso, su llegada a más países como España, por ejemplo, tener más recursos para hacer más acciones, para enseñar más el coche y para seguir desarrollando más coches. Así que sin duda, una opción muy interesante, un volumen de salida a bolsa muy importante y que demostraría las capacidades y prestaciones que tienen encima de la mesa la gente de Zeekr y que cuando salga a bolsa ya os informaré para que sepáis si alguno quiere invertir, que me lo preguntasteis muchos, cómo podéis hacerlo en Zeekr en bolsa. Os leo. Madre mía, para octubre tengo que comprarme uno y tengo un lío de ohones. No sé cuál comprarme, quiero uno con tracción trasera y los que me gustan la tienen delantera como BYD, el Seal You. Ya, a mí eso de BYD es una de las cosas que no me gustan que tengan tantas modelos con tracción delantera. ¿Qué coche sus baterías se puede re reparar el módulo defectuoso? Prácticamente todas. Emilio, prácticamente todas las baterías hoy en día tienen reparabilidad módulo a módulo. Menos las que llevan chapapote de Tesla. O que Tesla directamente no quiere reparar módulo a módulo, pero si la llevas a otros sitios sí que se puede. Todas. Ramón Díaz, muy buenas. Javier Suárez, ¿para cuándo el Zeekr X en España? Esperemos que pronto. Esperemos que pronto, aunque sea por lo menos de paseo. Que hagan un tour o algo. Hombre, si sale a buen precio, meterle 100 eurillos y esperar para ver cuándo te jubiles. Sí, no sé a qué precio saldrá, pero supongo que buscando volumen saldrá un precio de acción relativamente bajo. Y yo creo que Zeekr es una de esas marcas que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Os lo he dicho siempre, pero bueno, ahí hay que ver, ¿eh? Porque NIO también y lleva mucho tiempo castigada en bolsa. Así que
que admitámoslo, ¿vale? Pero bueno. A ver, que os lea. Vale, no voy a comentar nada más. Pues te voy a tocar la cámara, que si no, se va a apagar. Y nos subimos a noticia número 4 en el día de hoy, que tiene que ver con... ¡Tatán, tatán! Os presento, amigos, el primer BYD DMI con 2.000 km de autonomía. Sí, este es el primer coche de BYD híbrido enchufable de rango extendido que tiene más de 2.000 km de autonomía. Gracias a unos consumos de combustible de 3 litros a los 100, según homologan. ¿Qué coche es este? Es un BYD SIL 06. El primer modelo con tecnología de nueva generación, segunda generación DMI, que os contaba hace un par de semanas que iba a salir la nueva generación y que va a tener más de 2.000 kilómetros. Según publica en varios medios en China, varios compañeros de carnewschina.com y varios medios locales, este va a ser el primer vehículo que incorpore esta tecnología. Principalmente, ¿cómo va a conseguirlo? Pues primero teniendo un coche con un peso todavía algo gordo, pero razonable. Hablamos de un coche de 1.610 kilos, pero un coche de 4,8 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,49, casi 1,50 de alto. Distancia entre ejes de 2,79, y es que ha sido un coche que ha pasado por la validación del MIT, Ministerio de Información, Industria y Transporte, que ha desvelado sus características técnicas. Velocidad máxima 180 kilómetros por hora. Viene equipado con un motor eléctrico de 120 kilovatios, que eso os digo exactamente cuánto es, 160 caballos para el motor eléctrico y un bueno, con un desplazamiento de 1.000 litros, 34 kilovatios, eso no he entendido. Y un sistema híbrido de nueva generación de BYD que aporta el resto de su autonomía. Homologa, según el MIT, 2.9 litros a los 100, lo cual, con el depósito de combustible, sería capaz de hacer más de 1.000 kilómetros de autonomía. No sabemos todavía exactamente cuánta batería tiene, pero lo que se confirmó anteriormente es que las baterías serían las Blade, de generación actual, no las nuevas, y que tendrían aproximadamente unos 30 y pico kilovatios de batería. Así como se ve el coche por delante, así es como se ve por detrás. No hay muchísimas más publicaciones, no hay fotos por dentro todavía, pero sigue el camino de la familia SIL, SIL U, por ejemplo, o el SIL directamente, y por lo tanto se debería presentar en los próximos días o de cara al Salón del Automóvil de Pekín. Un híbrido enchufable para aquellos que quieren hacer miles de kilómetros sin parar y quieren destrozarse la vejiga ellos o ellas. Sí, podréis hacer 2.000 kilómetros del tirón si os da la gana con este BYD DMI, que en principio podría llegar a España, ya que BYD por fin, con el BYD SIL U, va a empezar a traer vehículos 100% híbridos enchufables. Así que, lo dicho, interesante cuanto menos. ¿Dudas, preguntas y sugerencias, amigos? ¿Cómo va a Barcelona para cuándo? No tengo ni idea. Como decía en el vídeo esta tarde de los concesionarios de Ford, Omoda ha abierto 50 y tantos concesionarios, pero como lo comunican tan mal, pues no sé dónde están. Buenas, ¿cuál marca de fabricación de batería de FP tiene mayor densidad energética? Ahora mismo CATL. ¿Cómo nos quiere meter el híbrido con el hecho del rango extendido? Las baterías, si se rompen, lo harán siempre en garantía, por suerte. Sí, a ver, más que querer es que muchos fabricantes están viendo que hay una resistencia en Europa a los vehículos, por eso MG viene con el MG3, o sea, tampoco nos engañemos, a los vehículos eléctricos, y por lo tanto utilizan esta técnica para ganar cuota de mercado, es así. En España el efecto Osborne es diferente, afecta principalmente al hígado, es verdad. Osborne, qué cabrones, sí, ¿no? Vale, no lo había pillado eso, esa está buena, Ramón, ahí la has tirado bien. Según hacen los números, un Passat homologa 1,7 litros y podría hacer 2.600. Menuda forma de hacer las cuentas estos de BYD.
¿Un Passat híbrido enchufable haciendo 2.600 kilómetros? No sé. ¿Pero motor hace de generador o mueve el coche? Hace de generador, por eso puede tener esos consumos bajos. Los híbridos enchufables así solo mueven el... Solo cargan la batería. Vale, no mueven el coche. Que lo sepáis. A ver. Bueno, duda sobre esto. En mi pueblo ya he visto a un vecino con uno moda. Me alegro, Dana. Poco a poco. Yo no sé si esta semana... de hecho, mira, voy a recordarlo. Voy a recordarlo, venga. Joder. Estoy diciendo a la gente de Omoda Valencia. En directo me reclaman el Omoda 5. ¿Para cuándo? Es decir, ¿de verdad me estás vendiendo este compromiso? Debería poder matricularse esta semana. Estaban pendientes de una actualización del sobre y demás. Así que esto es un rally extendido de toda la vida. No entiendo que añadan lo de enchufable. Pues es muy importante, Malte. Es que cargan en enchufe. La ventaja de cargar en enchufe es que no necesitas quemar combustible para cargar la batería. Y este coche, excepto para un viaje, te va a hacer 60-70 kilómetros, dependiendo, siendo un DMI, 70 aproximadamente, para ir y volver al trabajo. Eso lo puedes hacer cargando con las placas solares sin gastar combustible, o puedes hacerlo en cargador del trabajo sin gastar combustible. Por eso lo ponen en enchufe, ¿vale? Porque los Reach Extender sin enchufe son una estafa que te caga, sobre todo los de Nissan. Y lo siento, lo he dicho así muchas veces, y es que la verdad es esa. ¿Vale? Baterías súper pequeñas, con los e-power, etcétera, etcétera. ¿Vale? Debían tener tracción en dos ruedas y las otras generando, sería ineficiente igual. Si mueve el coche, pero nunca solo con el motor de combustión, asiste en las altas velocidades, además de funcionar como generador. Todos los rangos extendidos enchufables, por definición. Sí, sí. Si no, son una guarrería. Una combinación tecnológica muy, muy mala y complicada. Pero bueno, así que lo sabéis, BYD SEAL, joder, que se me ha olvidado el nombre, SEAL 06, ya veremos con qué nombre viene al mercado europeo, es el coche que va a tener por primera vez más de 2.000 kilómetros dentro de la nueva familia de tecnología de BYD DMI. Y ojo que vendrá un DMP, posiblemente con tracción a las cuatro ruedas, con más batería, y igual nos vamos ya directamente a... 3.000 kilómetros, vamos a hacer 3.000 kilómetros con un depósito, a lo loco. ¿Por qué? Porque tendrá mucha más batería. Así que, bueno, espero que no sea tanto, tan exagerado, pero sí que tendrá algo más de autonomía. Así que lo dicho, amigos, continuamos. Nos vamos a noticia. Hoy vamos a acabar antes. Venga, va. Noticia número 5. Llevamos buen ritmo. Tiene que ver con BYD también. ¿Por qué? Pues porque esto es algo que pasa muy a menudo. La gente dice, oye, pero no se decía que solo Tesla gana dinero fabricando coches eléctricos, y dices, pues no, en realidad hay muchos más fabricantes que ganan dinero fabricando y vendiendo coches eléctricos. ¿Y cuánto gana BYD por cada vehículo que vende? Pues amigos, ha salido un informe y un cálculo en el cual se dice que BYD gana un mínimo de $1,250 por cada uno de los coches que venden. Según la publicación Late Financial, BYD tiene un beneficio medio en total de todos los vehículos que vende de 9.000 yuanes, que son $1,250. Tesla, por otro lado, es el que más tiene, con $8,250 también. La diferencia es que BYD está construyendo 20 y tantas factorías cuando Tesla ahora mismo no tiene ninguna construcción, por ejemplo. O sea, BYD está en completa expansión cuando BYD está en completa expansión cuando Tesla no está en completa expansión. De hecho, sus volúmenes de producción de BYD siguen incrementándose cuando los de Tesla están algo estancados, crecen, pero mucho menos en proporción que los de BYD. Y es que
según se dice siempre, oye, es que, claro, ¿cómo puede ser que estos fabricantes no den beneficios? Es que los soporta el gobierno chino. A ver, el gobierno chino ya sabéis que soportará lo mismo que soporta el europeo. Igual que el europeo y el francés le metieron al grupo, fue Renault, 6.000 millones de dólares, de euros, perdonad. Igual que en España hemos financiado a Ford, creo que Ford también, pero bueno, hemos financiado seguro a Renault en Valladolid y hemos financiado a tantas y tantas marcas. ¿Qué va a hacer el gobierno chino? Pues más o menos lo mismo. Pero en este caso, es que ya genera beneficios BYD por cada coche vendido. ¿Que puede necesitar financiación para crecer lo rápido que está creciendo? Seguro. Pero demuestra que, aunque no gane todavía tanto dinero, ¿vale? Gana dinero. Lo cual ya es un punto de inflexión para un fabricante que está en un proceso de expansión tan tremendo. Y no con un volumen tan grande. Hicieron 2,2, 1, 2,1 millones de coches el año pasado. Pues sin duda es un volumen todavía que tiene que seguir creciendo. De hecho, las ventas el año pasado de BYD en China fueron de 2,7 millones. Si la media de beneficios es $1.250, pues haced vosotros el cálculo del beneficio que se está llevando BYD, ¿vale? Sin embargo, Tesla en China vendió el año pasado, en el mismo periodo de tiempo, 603.664 coches. Lo cual sin duda es una diferencia importante. Lo que sobre todo quería dejar claro con esta noticia es que os puedo dejar enlaces si alguien quiere introducirse un poco más en la noticia. Es que, joder, que BYD gana dinero por los coches, que no es, vive subsidiada, que es una firma que da beneficios. En algunos países dará más, dará menos, en otros, pero que es una marca que está dando beneficios ya con los coches que fabrica y vende en todo el mundo y que sin duda empieza a tener un volumen razonable en algunos países. En España empieza a despuntar, empieza a vender mayor volumen, a pesar de las quejas que pueda tener por el software, que todavía tiene cosas que mejorar, hay que admitir las cosas como son, pero es una marca que empieza a funcionar y que empieza a carburar y que empieza a coger cuota de mercado y que ahora, hace una semana y poco, celebró el primer año en España. Por lo tanto, hay que tener eso también en cuenta y ser bastante razonables con la marca. Así que muy buena señal que veis de dinero. Y si algún cuñado dice, es que solo Tesla gana dinero vendiendo coches eléctricos, pues le podéis enviar este vídeo y así se lo dejaréis bastante más claro y bastante más masticadito, que hay gente que necesita así las cosas fáciles, ¿no? Como para los niños pequeños. Dudas y preguntas, amigos, ¿qué os parece? Lo mismo pasa en México, la gente se resiste y están trayendo DMI como el King que se presentará pronto, rondando los 27.000 dólares. Efectivamente. Es un tema también cultural. Sandro, ¿sabes si un particular puede traer un coche chino y matricular en España y precio? Pues poder puede. El problema es precio. Te va a costar unos 2.000 euros los portes en contenedor y un papeleo importante. Y luego tienes que pasar la homologación, o sea, la ITV. Si el coche ya está homologado en Europa es más fácil, ¿vale? Pero si no, si es la primera vez que pasa por una ITV en España, ese modelo te va a costar más. BYD sigue con la combustión, por eso ganan menos. No, BYD ya vende más eléctricos que combustión. El hecho de que gane menos es que no para de construir fábricas. J. Ignacio, muy buenas. El gobierno chino financia tanto con beneficios como con pérdidas a las marcas chinas. A cambio, le exigen obtener márgenes superiores al 5% por euro vendido. En Europa se rescatan pérdidas. Buenas noches, perdón por llegar tarde. No pasa nada, hombre, Valentín. ¿Para cuándo veis de Sigul? En Europa está en proceso de homologación. ¿Cuándo? No lo sé. O sea que Tesla, hipotéticamente, con un Model 3 básico, si vendiese a costes, saldría por 26.000 dólares en China. Sí. Yo tengo precios de algunos coches que en España se venden fabricados en España, que se venden por... Son coches de combustión, ¿eh? Por ejemplo, que se venden por 15, 16, 17 mil euros. Ya podéis hacer un poco la idea de qué coches son y no son coches chinos, son coches que se fabrican en España, repito, y que tienen un coste de fabricación de unos 3.000 a 4.000 euros. ¿Significa que el concesionario gana toda la diferencia? No, lo gana la marca. Es que los costes de producción de un coche de combustión están muy, muy amortizados. Ahora, te meten un Golf
a 40.000 euros, pues más o menos el 75% es beneficio para la marca. Y eso lo podéis preguntar a cualquiera que sepa de la industria. Para que no se suele hablar de eso, pero bueno. Por otro lado, el gobierno chino les asegura demanda de eléctricos con el sistema de matrículas. Las nuevas energías de combustión. Bueno, hay distintas formas de incentivarlo. Uno de los grandes problemas que ha tenido China siempre es la contaminación. Bueno, China y cualquier país de crecimiento económico acelerado. Le pasa a la India ahora mismo, que genera polución por un tubo, y le pasa a otros países que también generan polución por un tubo. Y es que China, al crecer tan rápido en las últimas décadas, los últimos 30 años principalmente, generó mucha polución. Era habitual ver como ciudades como Shanghai, Beijing, grandes urbes, hablamos de 30 o 40 millones de habitantes, tenían una contaminación tremenda. Y ahora el objetivo es ese, es conseguir que la calidad del aire sea mejor, ni más ni menos. Por eso hay una página web muy interesante en internacional que nos permite ver la contaminación en tiempo real en distintas ciudades del mundo. A ver si... Bueno, voy a buscarlo por el nombre, porque si tengo que buscar solo por Shanghai. Ahora mismo. Shanghai, China. A ver, consulado de Estados Unidos en Shanghai. Contaminación. 132 partículas por millón. Y ahora dicen que no es salubre, ¿vale? Ahora os pongo el enlace. Sin embargo, vamos a, por ejemplo, a Milán, que es uno de los casos que últimamente se han visto bastantes contaminados. Sin embargo, Milano está en 83-84. En esta página que os voy a poner ahora, podéis ver cada uno de los medidores. Bueno, en algún sitio 38, en el centro de Milán, y en otros más. Pero bueno, os pongo el mapa para que lo veáis. El gran problema de China es ese, es querer bajar la contaminación, no jugar con las matrículas y las ventas. ¿Vale? Coches de 5.000 vendidos en las hace años. Yo me espero el eléctrico. Bueno, homologado individual te va a valer bastantes miles, aunque supuestamente sea el primer modelo. Si no viene con vin europeo, es como un modelo. Si traes un SIL chino, toca homologar individual. Si traes un... No te toca homologar igual, no. Si tú te traes ahora un BEI de SIL con el VIN chino, joder, los Tesla que vienen de China vienen con el VIN chino, o sea, es que no es el VIN. Pero el coche ya tiene el estándar de homologación parcial o completa, tienes que pasar ITV, pero como ya está homologado, no lo tienes que homologar, que es una locura, ni hacer parciales ni nada, ¿vale? Que no nos liéis con eso. Bueno, amigos, continuamos, nos vamos a noticia número 6. Que tiene que ver en este caso con... ¿Con qué era? Con la cantidad de vehículos que está exportando China al mundo. Para que os hagáis una idea, China en el mes de marzo del año 2024 exportó vehículos de nueva energía y enchufables 100% eléctricos. Fuera de China, 120.000 coches. 120.000 coches, con una producción de 788.000 coches de nueva energía en el país durante el mes de marzo, el crecimiento ha sido del 25.2% año a año y un 84.9% han crecido las exportaciones con respecto al pasado mes de febrero. Estamos en crecimientos importantes de exportación de vehículos de nueva energía fuera de China. Y alguien dirá, claro, pero es que solo exportan híbridos enchufables. Amigos, en el mes de marzo, de todos los vehículos exportados, que fueron 120.000, el 62% fueron vehículos eléctricos y el 28% fueron plug-in hybrids y EREVs, un 10% solo, lo cual demuestra una grandísima diferencia. A nivel de modelos, los modelos más exportados fueron
Bay de Song, que es el Bay de Silju. No tiene por qué ser a Europa, ¿eh? ¿Vale? Joder, la palometa está. El segundo modelo más exportado fue el Tesla Model Y con 57.586 unidades. Y el tercer modelo más exportado con 40.500 unidades fue el BYD King. También un modelo que se vende en distintas partes del mundo. Dicho de otra forma, el volumen de exportación de China no está parando, está creciendo. Y lleva muy buen ritmo. Vale. En nueva energía y en vehículos globales. Las exportaciones de Tesla en lo que llevamos de año es de 89.000 coches. Changan 45.000. BYD 301.000 coches exportados. GAC 27.000. Seres 27.000. SAIC lleva 24.000. Chery 23.000. Great Motors 21.000. Y Li Motors 14.000. Y NIO 11.000 coches. Lo cual demuestra que una parte importante del negocio de los fabricantes chinos es la exportación de vehículos y está dando muy buenos resultados. De hecho, salió una noticia que creo que era Wall Street Journal, tengo que revisar la fuente, lo tengo por ahí guardado, que las exportaciones están suponiendo una avalancha tal al mercado y a los puertos en Europa, que puertos como el de Zeebrugge están empezando a tener problemas de logística. Porque empiezan a encontrarse una barbaridad de coches en los puertos pendientes de salir, porque tienen unos atascos logísticos muy, muy importantes. ¿Qué os parece? ¿NIO tiene solo capital privado? No lo recuerdo ahora mismo. Muy buena página. He detectado mi ciudad y he visto la contaminación. Y si suma la coreana, son muchos. ¿Cuántos MG4 exportados? No han dicho el modelo concreto. Rajiv, muy buenas, ¿cómo estamos? Así que lo dicho. Y amigos, nos vamos a la última noticia, que tiene que ver, en este caso, que preguntáis por SAIC. El otro día alguien me decía, es que SAIC, o alguien intentaba decirnos, es que SAIC va muy mal. Bueno, os cuento las ventas de SAIC Motors, matriz de MG, durante el mes de marzo. ¿Qué creéis? ¿Que ha subido o que ha bajado? Si hacéis caso a la prensa o a los blogs o a cosas así, os dirán que SAIC está en un momento muy malo. Bueno, pues la realidad es que las ventas de SAIC en el mes de marzo han supuesto un crecimiento del 8,41%. Sí, amigos, las ventas de SAIC son relativamente buenas para las cifras que habíamos visto hasta ahora, que la gente quería asustar un poco, que las ventas de SAIC no estaban siendo buenas, que la marca no iba bien, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis ver en esta gráfica claramente cómo SAIC está en febrero bajó, lógicamente, año nuevo chino, pero en marzo recuperaron el pulso de coches vendidos con respecto al mes de enero. Y con respecto al año pasado, que es el color naranja, también muestra la tendencia de crecimiento con respecto a 2024 es azul, 2024 azul, 381.000 unidades, vale. Está recuperando, aunque está lejos de las cifras del año 2022, que vendió más. ¿Por qué? Lo que os hablaba el otro día. ¿Qué está pasando? Joder, que Volkswagen, que General Motors en China están sufriendo. Aún así, el crecimiento mensual es bueno y la marca todavía tiene ventas más que suficientes. De hecho, la exportación de vehículos de energía de marcas propias, MG, Rowe, etcétera, etcétera, o Feifan, está creciendo. Y las ventas dentro del país chino también están creciendo. Lo cual demuestra, pues amigos, crecimientos, por ejemplo, SAIC Motor CP, crecimiento del año a año en marzo del 108%, ¿vale? En lo que llevamos de año, a pesar de las caídas en el mes de marzo de las ventas de SAIC Volkswagen, en lo que llevamos de año, el crecimiento es del 11%, ¿vale? Lo cual demuestra que relativamente está funcionando SAIC General Motors, no hay cifras exactas. La IM con la alianza de SAIC está creciendo un 49,8
con 48%. Es lógico porque la marca está creciendo más rápido que el resto. SAIC Motors, General Motors, MG Motor India, SAIC, General Motors Bulling también están creciendo. Y lo que está claro es que la marca está en crecimientos acumulados. Esta información es pública, ha salido publicada en el día de hoy y demuestra que SAIC Motors no está tan mal como algunos querían decir. De hecho, sigue siendo el mayor fabricante global de coches en China. SAIC Motors, entre sus partners y la producción propia, sigue siendo el mayor fabricante. Así que amigos, que no os coma la oreja, que sin duda la marca está en un momento bueno, que todavía le queda mucho por crecer, pero que sin duda todavía podría tener momentos de debilidad y aún así no está nada, nada mal. Así que amigos, dudas, preguntas y sugerencias, os leo y con esto acabamos el directo día de hoy. 21 a 53, el Madrid va ganando, así que no habrá ningún problema en que podamos ver la segunda parte. ¿Qué os parece, amigos? ¿Qué le ha pasado a MG en Alemania? ¿Ha desaparecido el top? No lo sé. La verdad es que no conozco mucho el mercado alemán. O sea, no sé por qué le va mejor o le va peor. No sé si tiene que ver con las ayudas, si no, no lo sé. La pickup de Rada 4x4 llegará a España. No se sabe, Luis, si llegará o no. En Colombia le va muy mal en ventas MG4. Las ventas mensuales figuran más abajo del top 10. Bueno, pues tendrán que ajustar precios. Esto es ley de mercado, amigos. O vendes más o ajustas precios. Es así de simple. Ya está. Y si tienen que ajustar precios, pues ¿quién ganará? Los consumidores. Yo creo que es bastante claro, ¿no? No hace falta decirlo, pero bueno, es algo que está ahí encima de la mesa y que puede pasar. Bueno, lo dicho, dudas, preguntas, sugerencias. 21 a 54, hemos cumplido un directo bastante majete. ¿A qué velocidad puedes ir cuando está cargando la batería un híbrido enchufable? Cuando está cargando la batería, a la que quieras. Suelen tener varios modos: modo de recarga forzada o simplemente recarga con la regenerativa. Si es con la regenerativa, la velocidad, si vas a 200 y empiezas a regenerar hasta que el coche se pare, regeneras. Y si estás forzándolo, pues te lo hará más, no lo sé. Chusco, muy buenas, ¿cómo estamos? Los bien enchufables, cada uno tiene un poco su forma de recargar y no recargar. Vale, estoy viendo aquí la contaminación en Valencia, bastante bueno. 26 de media. ¿Y en Madrid cómo está la cosa? Madrid, Collado Villar va mal, pero bueno. También llevamos días de mucho viento y eso se nota. Y ya no hace frío, ya no hay calefacciones. Bueno, me alegro que haya menos contaminación de la que pensaba. Bueno, amigos, dudas, preguntas, y si no nos vamos a cansar. ¿Cuántas empresas fabricantes de vehículos se han creado en Europa respecto a las creadas en China? ¿Cuántas empresas fabricantes de vehículos se han creado? Depende. En los últimos 5 años, yo creo que ninguna. Con respecto a China. Y en China han crecido bastantes marcas. No sé si es eso lo que me preguntabas, ¿eh? No. Estoy viendo esto. Bueno, va, dudas, preguntas y sugerencias, amigos. Está enviando un formulario que tenía que enviar para un evento. Y ya está. Me dan las acreditaciones hoy en día muy fácil, ¿eh? ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo la industria europea no se ponga las pilas? Es que yo ya no creo que llegue a tiempo la industria europea. Es así de simple. O sea, es como cuando es que hay mano de obra esclava en China. Dices, ¿tú has visto cómo son las fábricas en China? Es que no hay personas. ¿Cómo quieres decir que hay? O sea, es una locura lo que a veces se dice, la verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que se vende suele ser bastante más dantesco de la realidad. ¿Se sabe algo del Tesla Model 2? Algunas cosillas. Mañana os contaré en un vídeo más cojo de la palometa.
qué por culo está dando. Os contaré algo más del Tesla Model 2. Ha habido algunos comentarios el fin de semana. Los estoy recopilando las imágenes para poder controlarlas y enseñarlas, ¿vale? O sea que no os preocupéis, que yo creo que mañana os podré sacar eso. Es que, joder, ha habido muchas noticias, ¿eh? O sea, y si vemos el calendario, mañana hay revelación de más detalles, de ventas de todos los fabricantes. Algunos faltan. El 11, el lanzamiento del Luxe S7. Hay un evento el día 12 de Chery Car. El día 12 también las baterías de la que os he hablado hoy, el lanzamiento. También el día 12, el lanzamiento, un evento de SAIC General Motors Wuling en Tianyu sobre la nueva arquitectura de vehículos eléctricos ligeros y compactos. O sea, es que estamos teniendo unas semanas muy guapas a nivel de eventos y lanzamientos, y os toca hablar de las baterías que hoy también CATL ha presentado, pero es que no está del todo la información clara y definida si es 100% para vehículos eléctricos. Hay que definirla todavía, ¿vale? Sí, en Europa está todo muy parado respecto a creación de fabricantes, lo contrario de China. Me encanta cuando decís que la industria europea va a desaparecer muchos años con la misma cantinela. No, si no hace falta. Si la industria europea ya prácticamente vive de las ayudas y las subvenciones. Solo hace falta sentarse y esperar. O sea, sí. Solo hace falta ver cómo los fabricantes que nos están adaptando a los vehículos eléctricos directamente no están vendiendo. Las ventas de los fabricantes tradicionales que jamás intentan hacer coches eléctricos fabricados en España no son malas, o sea, son para llorar. Y es una pena. Pero bueno. Las alemanas van tarde y ya exprimieron todo lo que pudieron en el mercado. La cosa cambió. Me voy a hacer cola a Talavera de Cañabate para cargar mi coche. Muy bien, Valentín. Aprovecha. Que seguro que hay 200 personas esperando para hacer la foto, y alguno con el cartelito de mecánico para romper algún Tesla. Pero bueno, oye amigo, vamos a descansar, en un minuto arranca la segunda parte que va ganando Real Madrid y la veremos. Así como siempre, gracias por estar aquí, mañana nos vemos en directo con más noticias, más novedades y más cositas así en general. Día muy interesante para arrancar mi semana, ha arrancado hoy, no arrancó ayer, porque ayer era festivo, así que nos ponemos en marcha esta semana para contaros todas las novedades. Como siempre, gracias por estar aquí, amigos, que tengáis feliz noche, no muréis del calor ni del fresquito, más del calor que de otra cosa, 15 grados en Valencia, y como siempre, mañana más y mejor. Buenas noches, amigos. Chao, chao.